dándoles algunos resultados que hemos tenido de estos 15 días de toque de queda, quiero decirles que los casos en la ciudad han ido un poco a la baja. No quiere decir que estemos librados de los contagios masivos, pero esto nos dice que las estrategias de salud y la disciplina que han mostrado algunos ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, tengo que decirlo, están sirviendo. Vamos muy bien. Los negocios, sobre todo los locales, han puesto especial interés en permanecer cerrados, respetar los toques de queda, los fines de semana, y esto, bueno, se ha traducido en menos casos, que todavía siguen siendo altos, que todavía tenemos que seguir usando el cubrebocas, cuidando nuestra sana distancia, pero es un camino. Nosotros estamos esperando que este jueves la autoridad estatal, el gobernador, haga nuevas directrices para los comercios, sobre todo los locales, porque hemos visto que los que más incumplen las reglas, pues son las grandes empresas. Tenemos que decirlo con todas sus letras, el comercio local, los empresarios locales han mostrado una buena cara ante esta situación, y bueno, hemos tenido más problemas con las empresas foráneas. Quiero decirles que hoy presentaremos un escrito a la autoridad estatal para que precisamente estos negocios puedan reabrir sus puertas a la máxima proximidad que se pueda o que permita el sector salud, pero donde estaremos coadyuvando para hacer entrega de cubrebocas, tener puestos sanitarios, sobre todo en el centro de la ciudad, establecer horarios que no incumplan con lo dispuesto en los fines de semana, y vamos a estar presentando varios puntos para que la autoridad estatal sepa que también los empresarios se quieren sumar a este control del COVID, hacer frente común en contra de esta pandemia, y estoy seguro que los resultados serán positivos una vez que la autoridad estatal ponga los nuevos lineamientos para la nueva fase del semáforo en el estado de Chihuahua.